FM Yamel, y el día de ayer nos quedamos picados. El día de ayer yo sé que se quedaron picados. Hoy, oficialmente, el último martes del año y ya el último día del año. Así, párenle de contar. Se nos acaba el 2019 y empieza un 2020 bastante interesante. Un 2020 en donde esperamos... Miren, si el 2019 cerró con más de 160 denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por tema de corrupción, si el 2019 cerró con un Genaro García Luna arrestado por haber recibido sobornos del narco, por un tema de corrupción, por un tema de vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos, ni siquiera aquí en México. Si el 2019 cerró dándonos muchas sorpresas y destapando una cloaca enorme, imagínense, nada más imagínense este 2020. Pero como saben, amigos, ayer nos quedamos bien entrados. Y como aquí decimos la neta, le quiero agradecer de nuevo a Guadalupe Vallarta por continuar con esta segunda parte de la entrevista sobre el caso de Israel Vallarta, uno de los más emblemáticos en México, y más porque involucra personajes que están siendo señalados, como bien les digo, Genaro García Luna, Medina Mora y muchos otros personajes que han sido vinculados, que se han ido vinculando y de los cuales no sabíamos su participación. Personajes y nuevos, incluso víctimas nuevas que aparecían, incluso, y quiero decirlo, víctimas nuevas que aparecían y también personajes que formaban parte de esta mafia. Porque como les dije en la primera parte que publicamos el día de ayer, esto a nosotros solamente nos comprueba que el gobierno de Felipe Calderón, para legitimar su guerra contra el narco, que por ende legitimaba su presidencia, se dedicó a fabricar delitos, a involucrar personajes, a fabricar culpables, para entonces decir, miren cómo sí estamos trabajando en contra de la delincuencia organizada, miren cómo sí estamos haciendo nuestra chamba. Y eso, mis amigos, fue nada más un montaje del gobierno de Felipe Calderón para decir, ven cómo sí necesitábamos la guerra contra el narco, ven cómo sí estamos haciendo nuestro trabajo. Nada más que, ¿qué creen? Hoy se les acabó ese cuento chino. Guadalupe, gracias por abrirte con nosotros aquí en La Neta Noticias, por contarnos, pues ahora... sobre estos personajes, ¿qué más estuvo implicado? ¿Qué otras cosas fueron saliendo? ¿Qué otras personas fueron saliendo en este caso? Mira, Israel en un principio, desde cuando él pudo hablar, como cuando ya estaba 2-3 días de la detención, que ya estaba en la casa de arraigo, él escribió en unas toallas de baño con, así grandes, cuando se seca las manos, y escribió lo que vivió. Sin nombres todavía porque no sabía quiénes eran. Al paso del tiempo, ya cuando los veía en el juzgado, ya en la televisión, porque tenía una pequeña televisión en el Reclusorio Oriente al inicio, empezó a darse cuenta quiénes eran las personas, ¿no? Y empezamos a platicar. Y bueno, sabemos, Felipe Calderón tuvo sus motivos terribles para hacer eso. No sé qué pasó, se le salió de las manos. ¿Saben los motivos? ¿O exactamente esto? Exactamente, no sabe él, hasta la fecha no sabe él. Lo que pasa es que él tenía una relación de amistad y de trabajo con el hermano de Florence, con Sebastián, pero era de trabajo, ellos vendían, Israel tenía una clínica de belleza, bueno, y él traía este muchacho de Francia, y es algo que lo quieren. Él trabajaba con un judío, estaba en sociedad, y él se quiso deslindar de él porque observó ciertas cosas. Israel se involucra en un pleito de entre ellos de mercantil, lo denuncian, y ahí creemos que de ahí se origina, porque ese señor, Margolis Cebol, era amigo de Genaro García Luna, Isabel Miranda de Wallace y toda esa flotilla de que sabemos ahora que hacían tantas cosas terribles, ¿no? Uh-huh. No sabemos por qué razón o motivo Isabel Miranda de Wallace se ganó tanto odio en un caso que no era su caso. ¿Por qué se metió tanto en los casos y no nada más en el de mi hermano, en el de mi familia? Creemos que presenció la tortura porque ella de mi familia, porque un muchacho por ahí, David Orozco, que fue torturado y que ella lo presenció por su misma boca, lo dice en un video que está por ahí, que presenció la tortura de David Orozco, una persona que murió en la cárcel, que señaló a mis hermanos, lo utilizaron para señalar a René, a Juan y Alejandro en el 2009. Entonces, Isabel Miranda de Wallace,
los que ya dije, ¿verdad? Cárdenas Palomino, que también nunca supo nada, nunca quiso. ¿Se sabe el papel de cada uno de ellos? Sí. El papel que jugó, por ejemplo, Palomino, el papel que jugó Miranda de Wallace. ¿Cuáles eran esos papeles? Digo, el de García Luna, me queda clarísimo. Luis Cárdenas Palomino era el jefe de operaciones ahí, de la AFIL, o sea, que el brazo derecho de Genaro García Luna fue el que torturó a Israel en la televisión, el que lo obliga a declararse culpable, que él es secuestrador, que él un momento se resiste y ahí mismo lo obliga, y luego se escucha cómo lo torturan. Israel fue terriblemente torturado. Garza Palacios, que también era el de operaciones especiales, que también se prestó al montaje, que era el que sembraba también las armas y las pruebas que estaban en la mesita. Javier Garza Palacios. Fue un personaje que estuvo involucrado en una matanza o no sé qué cosa allá por el norte del país y que fue enviado a Colombia para protegerlo, pero según decían que para tomar un curso. Ese señor nunca quiso asistir al juzgado tampoco, como todos, porque todos los que llamábamos nunca iban. Cárdenas Palomino nunca quiso decir nada. Obviamente se aferraron a su parte policial, que totalmente es mentira. Isabel Miranda de Wallace, que fue muy nefasta y que sigue siendo, porque no nada más es con mi familia, se propusieron a hacer bandas, a fabricar culpables, mucha gente inocente en la cárcel, torturada, ¿sí? Muchos casos que además yo he conocido, y ella le dio mucha fuerza, mucho poder el gobierno de Calderón, porque era una mujer que decíamos, ¿por qué tanto poder? ¿Por qué puede ir a estar con jueces, con magistrados, con el poder de irlos a regañar casi, de gritarles así, de imponerse? ¿Por qué ella tanto poder? ¿Quién le dio tanto poder a esa señora? ¿Sí? ¿Quién le dio tanto dinero? Eso es lo que deben de investigar las autoridades también en este momento, que creo que ya lo están haciendo, porque ella hizo mucho daño a mucha gente. Con eso quiero que nos quedemos, amigos, porque aquí en La Neta Noticias, y personalmente muchos lo saben, en Al Chile también lo hemos mencionado, Isabel Miranda de Wallace es un personaje oscuro, un personaje al que le dan un premio de derechos humanos en el 2010 y que se hizo de una organización, de una asociación civil llamada Alto al Secuestro. En su momento investigamos si esta organización o esta asociación civil existía. Y nos llevamos la sorpresa de que Alto al Secuestro no existe, no está registrada. Pero eso sí, ha emitido año con año reportes e informes sobre los secuestros en el país. Y esos informes los utilizaba para extorsionar a los gobiernos estatales y municipales, diciendo, como emitían esta publicación y como tenía tanto poder, pues ella los presionaba diciendo que estaban altísimos en niveles de secuestro. Ella, ¿de dónde saca sus datos? No lo sabemos, pero lo hacía para poder meterse, para poder involucrarse con los gobiernos, y que entonces la empresa de publicidad de los Wallace se metiera y fuera proveedor oficial de los gobiernos estatales. Con eso, regresamos del corte. Vamos. Pues aquí estamos, mis amigos, soy Meme Yamel y hoy me acompaña Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta. Esta es la segunda parte de una entrevista que comenzamos el día de ayer, estos dos últimos días del año, en donde sí queremos darle voz a estas víctimas. Daños colaterales, le llamaba Felipe Calderón. Legitimar su guerra contra el narco, le llamaba Felipe Calderón. Pero antes de irnos al corte, hablábamos justamente de cómo es que Isabel Miranda de Wallace tuvo un papel, también jugó un papel acá. Me decías en la primera parte de la entrevista que ella llevaba personas para que le lloraran, ¿no? Para que fueran como las víctimas. Las personas que utilizaban los montajes. Ella era la que los llevaba y decía, bueno, a ver, tú llórale acá, y vas a decir esto y esto. Ya hay fotografías en ahí donde ella los llevaba. De hecho, lo repito siempre que puedo, estaba el que hizo el proyecto de Florence, el licenciado Mijangos, Javier Mijangos, que era el proyectista. Él escuchó en un elevador cuando iba con... No sabía quién era. Yo me subí. Lo dijo en una presentación del libro del maestro Carbonell. Dice, yo iba ahí, dice, y empecé a escucharla cuando decía, si tienes que llorar, lloras. Lo que tengas que hacer, tienes que convencer, decía a personas que llevaba
en el elevador, que eran las personas que estaban acusando a Florencia Israel, porque la que se iba era ella, y había que decirle a los magistrados, a los ministros, que no se podía ir. Y dice que él lo vio, lo escuchó, ¿no? Dijo, pues qué raro, ¿no? Se salió del elevador, él fue a su oficina, y es sorpresa que cuando entra a la oficina del ministro Saldívar, la ve. Y se quedó sorprendido, dijo, es la señora que encontré en el elevador. Después supo que era Isabel Miranda de Wallace y que llevaba a las personas que se prestaban y que se prestaban al montaje. ¿Sí? Eso es un montaje mucho más grande. Sí. Ya hablamos de varios personajes, Palomino, Miranda de Wallace, Garza. Pero, ¿cómo se desarrolla esta historia? Han pasado 14 años, Israel sigue en prisión. No hablamos en la primera entrevista también en este cacho que no hay posibilidad de amnistía porque no es un preso político, se hizo político. Y justo lo que mencionabas, este es un tema que se convirtió político por el conflicto ya entre dos países, pero no era político. Hoy quizás yo me puedo aventurar a decir, pues sí fue político, porque con todo el cochinero que estamos viendo, con todo lo que está saliendo, pues nos estamos dando cuenta que la motivación para culpar a un Israel pues es meramente legitimar un gobierno, así como Israel, muchos. Yo pienso que ellos fueron rehenes políticos, que los hicieron rehenes políticos. Yo me peleo y te pongo en medio y a ver, te aviento ahí para que tú eres culpable, mientras que nosotros a ver quién de los dos es el que tiene la razón. Florence era el motín. A ver, que se la llevaba era quien ganaba, ¿sí? En esa parte. Y se fueron llevando mucha gente. Y sí, digo, amnistía a Israel no le aplica. La amnistía es para perdón que da el Estado a personas que cometieron delitos y que ya están sentenciados, ¿no? Y que el Estado les da el perdón, que el caso de Israel no, porque no es un preso político. El caso del indulto tampoco, porque ahí el que da es una gracia que da, por ejemplo, los jueces, valorando si las sentencias ya son, pueden reducir la pena o quitarla. Pero es por gracia, es por decir, pero también son personas sentenciadas. Uh-huh. Israel no está sentenciado, lleva 14 años en cárcel preventiva, en un indebido proceso, porque no se ha llevado el debido proceso, se ha violado esa garantía constitucional donde dice que debe ser pronta y expedita la impartición de justicia. En el caso de Israel no. Cierto que Israel ha metido pruebas y de alguna manera él, en su afán de meter pruebas porque él es así, también es cierto que las pruebas se las ponen con 6 meses, una prueba, y cuando llegamos a desahogar esa prueba, pues no se presenta, no se fue de vacaciones el defensor, o el juzgado no tiene el juez. O sea, siempre hay algo para digerir las audiencias y venir otra. Entonces se ha ido alargando, desahogando pruebas de tortura, que son el pidiendo el protocolo de Estambul desde que fue denunciado eso, pasaron hasta el 2015 para que le hicieran un protocolo de Estambul cuando Israel lo pedía. Fue a través de que ganamos una apelación. Para él era negado todo. La juez quinto de procesos penales federal donde estaba radicada la primera, que después fue pasado a Toluca, él le negaba todo y le decía, se burlaba y decía, Israel le decía, practíqueme el protocolo de Estambul. Y decía la juez, eso no existe, eso es frívolo e improcedente, porque es el manual para tratos crueles, degradantes, inhumanos, llamado comúnmente protocolos de Estambul. ¿Frívolo? E improcedente. ¿Es en serio? Sí, y está en el expediente. ¿Y él fue torturado? Y era frívolo e improcedente lo que él pedía para la juez Olga Sánchez Contreras, que fue la juez quinto. Ya no está, ya no sé si se jubiló, se fue, porque cuando empezaron a vigilar a los jueces, ella se fue, con toda su gente, porque toda su gente era del mismo juzgado. Ahora estamos en ese mismo juzgado por el caso de Mario y de Sergio. Creo que ha cambiado un poco, es una nueva juez. Pero bueno, así era. Era frívolo e improcedente. Israel no tenía un derecho a un debido proceso, a un juicio justo. ¿Sí? Pasaron 14 años. Bien, no se declinó la competencia a Toluca, cambiaron de juez y seguimos igual. Yo lo digo con mucho respeto al juez. Posiblemente hubiese hace tiempo la voluntad del juzgado para apresurar el proceso de Israel. En noviembre se vuelve a diferir la audiencia. ¿Por qué? Pues porque sale una prueba que según ya estaba todo el expediente revisado y resulta que van resultando, saliendo pruebitas por ahí que no antes no se hacían, como ratificar periciales de la misma
de la misma procuraduría. Y esperemos que en enero, no, a finales de enero, no nos digan lo mismo, que por ahí queda algo, pero es bueno también para que no van a reponer el proceso. Yo estoy casi segura, por todo lo que está aportado en el expediente, sumando lo que dice la secretaria de Gobernación, que se debe tomar en cuenta todo lo de Florence, la resolución de la Suprema Corte, sí, claro que sí. Pero aparte, Israel presentó pruebas de las acusaciones que no debía de hacerlo, porque quien acusa está obligado a demostrar. En el caso de nosotros fue meter y meter pruebas, cuando dices tú, ¿por qué las tenía que meter si tenían ellos que demostrar que él era culpable, ¿no? Jamás hubo eso, más que las acusaciones que se hicieron al principio y las mentiras que se fueron haciendo una tras otra. Y Israel está ahorita esperando que se cierre la instrucción para entrar a una sentencia ya, entrar a conclusiones, sentencia, y yo quiero pensar que es absolutoria. Y muchas gracias a ahora sí que a todos ustedes que han apoyado y impulsado esto como periodistas ahora, y que gracias a esa tenacidad de estar con el que se le hicieron al llegar al presidente, cuando yo ya había dejado una carta por ahí para que tuviera una audiencia con él. Afortunadamente se dio, voltearon a mirarnos, tuvimos la entrevista con la señora Olga Sánchez Cordero. Y estamos en eso, están revisando el caso de Israel para saber si no existe por ahí alguna acumulación de alguna otra cuestión, que se haya tenido otro delito, que no lo tiene. Y eso yo sí quiero dejar claro, que la gente no vaya a pensar que son favores que nos hace el Estado, ¿no? De ninguna manera es justicia. Revisar su expediente y de alguna manera decirle al juez, señor juez, hasta apúrese con la sentencia para Israel. Es injusto que pueda pasar otro año más en la cárcel. No sé cuánto todavía de aquí, si todo va bien, 4 o 5 meses que él pudiera estar, pero yo creo que va a salir absuelto. Con eso vamos a un corte, amigos, y regresamos ya para cerrar esta entrevista con Guadalupe Vallarta, porque solo me queda una pregunta, solo una pregunta que hacer. Regresamos. Mis amigos, yo soy Meme Yamel y estamos transmitiendo La Neta Noticias a través de Acústica Televisión en el canal 160 de Total Play, el canal 79 en Easy, en radio en el 1150 AM en la Ciudad de México, 600 AM en Monterrey y 1120 AM en Guadalajara, a través de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube de La Neta Noticias, esa ya se la saben, y en mis redes sociales como @memeyamelca. Como bien les dije antes de irnos a esta breve espacio, diminuto, solo me queda una pregunta que hacer. Y justo en este espacio platicaba con Guadalupe y me decía, es que es un tema que lleva muchas vertientes, porque estamos hablando, no solo se está hablando de una injusticia, no solo estamos hablando de la fabricación de un caso, estamos hablando del pan nuestro de cada día en el sexenio de Felipe Calderón, de cómo estaban estos culpables o presuntos culpables siendo torturados, con procesos que se alargaron años. Esto es un tema de cómo opera el sistema de justicia mexicano. Yo me acuerdo que la primera vez que platicamos, estábamos ahí afuera de Palacio Nacional, sobre 20 de noviembre más bien, y me dijiste, es que hemos tocado la puerta de periodistas, tocamos la puerta con esta historia para que fuera escuchada y no nos hacían caso. Hasta apenas está siendo escuchada, hasta apenas le están dando eco. Y también hablábamos de la carta, que esa fue en una segunda vez que nos vimos, que me decías, es que cuando le preguntan en una mañanera a Andrés Manuel López Obrador sobre el conocimiento del caso, que él decía que no, tú me decías, no, es que sí sabe, porque le mandamos una carta. A lo mejor ni le llegó. Ese es un tema, ¿no? Que igual y no le llegó, pero lo que sí sabemos es que Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y ustedes ya tuvieron un acercamiento. Y lo que yo te quiero preguntar, tomando en contexto ya todo lo que nos platicaste en estos dos programas, en esta entrevista, es, bien me decías, ya no tengo miedo, quiero que esto salga a la luz, y yo te preguntaba, ¿estás segura que lo quieres hablar? No quiero que haya algún problema con el proceso, no quiero que esto se alargue más, y me decías, no, porque Israel tiene que salir libre. Y es un proceso que ya no puede pasar de 5 o 6 meses, tiene que salir libre. Y por eso te lo vuelvo a preguntar, ¿hay miedo en la familia? No,
Ya no. No, porque tú bien dices, ¿no? Ahora tenemos más voz, más espacio, que ustedes nos lo están dando. Pero también quiero hacer mención que sí hubo gente que se interesó con sus reservas, ajá, por todo lo que había. Pero sí quiero decir que las valientes periodistas extranjeras, belga, Emmanuel Stills, y las francesas, Léonore Mechoux y Anne Vimia, ellas fueron las que llegaron a ese 2009, después de la detención de mi hermano y de mis sobrinos, a una casa, a un taller que era de mi hermano, para saber qué pasaba. Si verdaderamente había una familia de secuestradores, entonces ellos, igual nosotros también, ellos con las reservas y ellos con el temor de qué vamos a encontrar. Al paso del tiempo, estoy hablando del 2009, han pasado pues casi 11 años y ellas empezaron a interesarse más y más, a hacer una investigación. Cuando ya Ambini había escrito un libro, ¿sí? Ya se había escrito Ambinia y por ahí otro libro, no recuerdo. Ellas estuvieron con nosotros o conmigo en un momento difícil cuando la detención en el 2012 de Mario Sergio. Y ellas se dieron cuenta de lo que estaban haciendo nuevamente, diciendo que Mario era el fundador de la banda, ya no era Israel, pero que Mario había declarado que Florence era la fundadora. Y entonces yo no sabía, porque en realidad lo vemos en la televisión y pues no sé qué declaró. Cuando yo lo veo después de mucho tiempo, veo que no es cierto. Esa fue una noticia criminal que se dio en los medios para decir, aquí está, y no se va, porque era cuando venían ya la resolución, la última en el 2013, no se va. Porque aquí ya está, ya el otro dijo, el chaparro, el hermano de Israel, que ella es la buena, ¿no? Ella jalaba, de alguna manera, inconscientemente, por ser francesa y porque su presidente vino, nos jalaba a la familia también, ¿no? O sea, a las mismas cuestiones, ¿no? De fabricación de culpables y de pruebas. Ellas iniciaron esta investigación a fondo, iban a mi casa, se entrevistaban conmigo, empezaron a ver los expedientes y de ahí le nació a Emmanuel Stiles hacer un libro que se llama El Trato del Engaño, que es un libro que retrata tal cual es esa fabricación de culpables, porque habla de otros casos también quisieron vincular. Y de ahí ella ha sido siempre tenaz en tratar de hacer viral esa parte, que es un libro que les recomiendo que lean si alguien quiere saber. Está documentado al final de cada capítulo y dice de dónde, de qué párrafo y de qué tomo saca ella la investigación. Después de eso pasan otros años, viene el señor Jorge Volpi a hacer una novela, estaba interesado en escribir sobre el tema. Él es abogado de profesión, aparte de ser escritor y ser un hombre muy letrado y muy culto, y es cuando él entra al estudio también, va a mi casa y veía los expedientes y le dice, señor Volpi, llévese todos los expedientes, no hay ningún problema, nosotros no ocultamos nada, y se los lleva a su casa, y me traía uno, llevaba a otros, y empezó a investigar desde su punto de vista como abogado y su punto de vista de escritor, que hace un libro que se llama Una prima Alfaguara, ¿no? Es una novela criminal, es una novela en sí, lo deja así como entredicho porque no sabían todavía cómo iba a acabar esto, ¿no? Entonces, son libros importantes y sí lo quiero mencionar que ellos, el señor Reveles, el maestro Reveles, que también es un libro por ahí, Fábrica de Culpables, que también toca el tema de Israel. Entonces, hubo personas que se interesaron en investigar el caso, que son ellos, y que ahora, gracias a eso, también se abre un gran espacio. Y ahora con ustedes, pues así como que ya tenemos más voz para ser escuchados y que la gente entienda algo que fue un engaño durante muchos años que los mantuvieron engañados, no con ese caso, con muchos casos de supuestas bandas que mismos fabricaban y hacían, y torturaban, sembraban pruebas en colusión o en complicidad con los investigadores que no hacían investigación, sino que los detenían y después ahí en ese inter detenerlos en un ministerio público, el mismo ministerio público los torturaba, si no era físicamente, era psicológicamente, de eso tengo pruebas y nombres también, de muchos casos para involucrarlos en casos de secuestro o de otros delitos para hacer esas gran... Y lo peor todo es que los querían vincular a hacer una gran organización, todos era un crimen organizado, cuando el crimen organizado eran ellos mismos. Ellos eran, como Israel bien lo dice, ellos eran el crimen organizado. Estaban bien organizados para hacer todo eso. Ahí lo tienen, amigos. Me gustaría que sientas de este espacio tu casa, que sientas de este espacio un lugar en donde cuando lo necesites, aquí tienes voz.
la familia Vallarta tiene voz y todas las víctimas que bien mencionas, no nada más fue el caso de Israel, hay muchas otras de las cuales tienes nombre y apellido, sí, tienen aquí una voz. Tienen aquí una voz, amigos, porque cerrar el año para nosotros no significa darle carpetazo a lo que ya pasó. Significa ayudarlos a hacer justicia. Y por eso, Guadalupe, aparte de desearte un 2020 y desearle a toda la familia, a Israel, un 2020 en donde por fin se conozca la justicia. Sí, sería muy bueno. Además de eso, te ofrezco este espacio como tu casa y como la casa de todas esas víctimas que conoces que no han tenido una voz. Porque, pues, lamentablemente, como bien dice Israel, el gobierno fue ese crimen organizado que se organizó muy bien para destruir la vida de muchas personas y de muchas familias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí y gracias por cerrar el año con esta entrevista. Bueno, muchas gracias por escucharme. Pues ahí lo tienen, amigos. Nosotros ahora sí nos vamos. Se nos acaba el año. Hora de que empiecen con todos estos rituales. Yo soy una persona que me encanta hacer rituales. Así que de aquí nos vamos derechito y sin escalas para los rituales. Yo les mando un beso. Se acaba el 2019 y de verdad, de todo corazón, en nombre de La Neta Noticias, del equipo que forman La Neta Noticias, Acústica Televisión, Acústica Radio, en nombre de toda esta familia, les deseo un excelente 2020. Les deseamos un 2020 lleno de amor, de prosperidad, de abundancia, de muy buena vibra, pero sobre todo un 2020 en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta, porque, señores, esto apenas empieza y somos nosotros el eco de su voz, esa que debe y merece ser escuchada. Yo soy Meme Yamel. Nos vemos el próximo año, o sea, sí, el 2 de enero. Un beso. Adiós.